Sie gilt als Eckpfeiler der nationalen Küche, zeigt Rituale und Symbole, präsentiert die regionale Vielfalt und unterscheidet sich von allen anderen Formen des Kochens auf dieser Erde. Ein Gericht als Sinnbild der Anden und Perus. César Díaz, gebürtig aus Huánuco, ist Meister der Pachamanca. Seine Eltern und Großeltern überlieferten ihm das Wissen über die Zubereitung dieses traditionellen Gerichtes und gaben dieses gastronomische Erbe an ihn weiter. Er erzählt uns von den Zutaten, die die Pachamanca so reich machen. Esto se inicia desde el momento que mi padre, pues, al hacerlo necesitaba ayuda, entonces me tomaba así como su brazo derecho. Y entonces participaba yo en las compras de los productos, en la búsqueda de las piedras, en la búsqueda de la leña, porque como entenderá, en Perú no se compra las cosas, sino se recogen, ¿no? Entonces había que hacerlo y bueno, no, en un principio quizás no era de mi agrado, pero no, en un momento le encontré el gusto y no, entonces ya lo hacíamos con agrado. Bueno, esta pachamanca procede de la ciudad de Huánuco. Bueno, en Huánuco se dice que la pachamanca tiene que ser generosa, ¿no? O sea, no se puede comer pachamanca no es pequeña, ¿no? Hay que comer la pachamanca generosa para que sea una buena pachamanca, ¿no? Bueno, entonces, que eso lo he aprendido yo siempre, entonces así lo pretendo hacer. Es por eso que le ponemos los tres tipos de carne, ¿no? O sea, la carne de cerdo, que es indispensable, la carne de carnero, que también, o sea, cae muy bien con el, ¿no? O sea, con el sazón y todo eso. Entonces le agregamos también el pollo para complementar, entonces que todos coman, ¿no? Es una carne, ¿no? O sea, de su agrado, ¿no? Entonces además viene también la papa, el camote, la humita, ¿no? Que complementan, además de un aderezado que es muy conocido en Huánuco, ¿no? Eines der Elemente, das die Pachamanca ausmacht, ist die Verwendung von Chincho, einem grünen Kraut mit einem besonderen Duft. Ahí la base principal, el sabor, o sea, viene de una hierba muy especial que crece en las alturas de Huánuco, que se llama el chincho, ¿no? Eso fue un drama traerlo a Alemania, pero bueno, salió gracias a llegado a tiempo, entonces ahora esta pachamanca, va a ser muy diferente a las otras. Da sie aus frischen Zutaten besteht, frei von Chemikalien ist und in Dampf gegart wird, kann man sagen, dass die Pachamanca ein sehr gesundes Essen ist.